Nuevamente lo hace vendida en 29.375 dólares. Hola amigos, les habla su amigo coleccionista RA Coins. Bienvenidos a otro video con información interesante. En este video hablaremos de la moneda de 1932 con la letra D que hace cinco meses atrás se vuelve a subastar y se vende por 29.375 dólares. Gracias por mirar otro video. Si te gusta la información de monedas, te invito a suscribirte. Lo que estamos observando es el anverso de la moneda Washington Cora de 1932. Esta hermosa pieza diseñada por John Flanagan con un peso de 6.25 gramos, compuesta de 90% plata y 10% de cobre. Es una de las monedas más buscadas por coleccionistas, un diámetro de 24.3 milímetros, canto estriado. En el año 1932, sin marca de seca, se acuñaron poco más de 5 millones. Con la letra D es escasa. Con 436,800 piezas acuñadas. Con la letra S es más escasa, con solamente 408 mil piezas. La subasta de hace cinco meses atrás, o del año 2021, se vendió la moneda de 1932 por la cantidad de 29,375 dólares. La moneda subastada estaba certificada con el grado MS65 ⁇ Estas monedas Washington, a ser las primeras acuñadas en 1932, se han vuelto las más codiciadas para los coleccionistas, también las más difíciles de encontrar y por supuesto las más valiosas. Por ejemplo, el libro rojo nos dice que estas monedas de 1932 con la letra D en un grado circulada tienen un valor de 90 dólares. Si está en un grado very fine, tienen un valor de 135 dólares. Y si la moneda tiene brillo natural o en condición casi sin circular, andan arriba de 300 dólares. Lo que le van a buscar cuando hagan cacería de monedas para tener una moneda interesante y valiosa es obviamente el año 1932. Después van a observar que la pieza esté en buena condición y al darle vuelta tienen que observar que tenga la letra D de la Casa de Moneda de Denver. Así tendrán una moneda valiosa y que no baja de valor. Muchas gracias por mirar otro video, suerte en la cacería de monedas con la moneda Washington más escasa y rara, 1932, letra D y letra S. Nos vemos hasta la próxima. Gracias amigos.